Y podemos hacer un sincro nivel 6. Delfín, portarrueda psíquico, sí. Destrozamos. Y esto es GG, vato. GG, señor oscuros. Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez les traigo el deck de Strongbird. Pero primero, muchas gracias a Ricardo con olor a limoncito por prestarme su cuenta. Te mando un gran saludo y también a Rose Miku que me iba a prestar también su cuenta para grabar este mismo deck. Pero vámonos a lo que es el deck. Y por cierto, este deck fue usado por el segundo lugar en la Copa KC junto con el deck que subí hace tiempo, el de las pirámides. El deck se centra en usar al Gren Mayu Daeza, ya que este adquiere ataque dependiendo del número de cartas que estén desterradas. Y para eso estamos usando el Castillo Dorado de Strongbird, la cual destierra 10 cartas de tu deck. Entonces, ya con 10 cartas desterradas, esta cosa tiene 4000 de ataque, haciendo la posibilidad de que hagas OTKs. Pero obviamente, como el castillo te obliga a quitarte un poco de cartas, es recomendable tener muchas más cartas. O sea, por eso tenemos 26. De hecho, yo creo que recomendaría tener 27, 28 también, para asegurar que sí no se te acaben. Hubo momentos en donde, oye, nada más me quedaba una o cero cartas y en ese momento tenía que ganar. Si no ganaba, no podía hacer nada. De todas maneras, lo reduzco para que tenga más posibilidades de sacar las cartas. Lo bueno es que tenemos el grifo que puede sacar el castillo. Y es muy bueno también porque si ya tienes el castillo, puedes convocarlo y así quitarle una carta de magia o trampa a tu oponente. Y con eso irte preparando para el OTK. Y lo bueno es que necesitamos que el castillo pase un turno sí o sí para que nuestro Gren Mayu tenga su ataque. Pero bueno, no nada más el Gren Mayu es nuestra condición de gane, sino también tenemos a las Cenicientas. Las Cenicientas se pueden convocar de modo especial gracias al efecto del castillo. Y la Cenicienta también convoca de modo especial a el carruaje que protege al castillo. Y al mismo tiempo, en el momento que es invocado de modo especial, saca las zapatillas. Y las zapatillas puede hacer que la princesa ataque directamente. Así, quitándole 1300 de daño a tu oponente por turno. Esto quiere decir un poco de burn. Y para de pilón, para hacerle más burn, tenemos el Lava Golem. Y también, nada más como relleno, como tenemos a el carruaje y también tenemos al Gren Mayu, ponemos el portarruedas psíquico, que se puede invocar especialmente en el momento que hay un monstruo de nivel 3. Entonces ya así, si no quieres el carruaje, porque ya sabes que el oponente no te va a destruir tu campo, puedes convocar a el portarruedas, hacer tu sincro y convocar al sincro que necesites en ese momento. Y listo. Y también está por si a tu Gren Mayu le niegan el efecto o algo así. Desde que, bueno, tengo el efecto negado, no hay problema. Convoco a mi portarruedas, hago sincro y listo. Y de sincros puedes usar lo que tú tengas. Obviamente vas a poner más de nivel 6 porque es los que más vas a hacer. Tenemos al Behemoth que puede desterrar monstruos cuando batalla. Tenemos al monstruo más poderoso de 6 estrellas de sincro. Y también tenemos al Delfín que puede bajarle ataque a nuestro oponente. Los demás sincros están por si las dudas, ya que también, si necesitas hacer un nuke, si necesitas destruir todo en el campo, puedes hacerlo ya que, oye, tienes a este, convocas de modo especial a este. Y ya tienes a la princesa, sincro con la princesa, nivel 7, ¡pum! Destrozamos. Entonces, va a ser un poco sencillo hacer sincros y haces el sincro que más necesites. Y bueno, las demás cartas simplemente están para ayudarnos a hacer OTKs. Controlador de enemigos siempre es muy bueno para hacer los OTKs, ya sea para poner a los monstruos en modo ataque y listo con eso eliminarlos. O también, como convocamos a algunos de modo especial, como son la princesa y el caballito, podemos sacrificarlos, agarrar el monstruo al oponente y atacar con él mismo. También estamos usando la lanza prohibida, ya que este va a proteger a nuestro Gren Mayu. Con este podemos hacer un OTK asegurado. Lo único es que nuestro Gren Mayu va a perder 800 de ataque. Pero oye, si atacaste al final de turno con la Cenicienta, pues ya le quitaste 1300, ya nada más necesitas hacerle 2700, por lo tanto 4000 menos 800, 3200. Sí le puede hacer daño y ya con esto aseguras destrozarlo. Y la última carta, el Ciclón del Cosmos, nada más es para quitarte un poco de background, pero la verdad es que no es tan necesario, puedes poner otras cosas. De hecho, hubiera dicho Ola Tornado, pero ya tenemos el controlador de enemigos, por lo tanto no podemos poner Ola Tornados. Pero puedes poner cualquier carta de contraefecto, ya que de todas maneras
Como había mencionado antes, el castillo tiene que darse un turno en el campo, así que sirven muy bien en este deck. Puedes poner el regaño, que de hecho Ricardo tenía en el deck, nada más que yo se lo saqué. Ahora entiendo que es mucho mejor, que incluso el ciclón. O también puedes poner otras cartas staples, otras cartas de magia o trampa. Pero bueno, esa es la explicación del deck. Ahora sí, los dejo con las repeticiones. Espero que se diviertan con este pequeño Sida. Vamos a ver un Yamibakura. What the hell? ¿Qué será Yamibakura? Equilibrio. Esa es su habilidad. Oh, no tengo el castillo. No tengo el castillo de... Pues sí. De todas maneras, lo bueno de con reiniciar es que no robamos. Entonces, el efecto negativo podría decirse que es positivo para nosotros. Podría decirse. Ok, me imaginé que eran Triámides por el equilibrio. Vale. Crucero. Saca otra cosa. Tiene el que invoca especialmente. Yep. Ya tiene el que invoca especialmente. Uy, sacó al amo de un jalón. Reiniciar. Nuestro campo. Vamos a sacrificarle sus dos monstruos. Espera. Sí, de una vez. Sacrificamos sus dos monstruos. De todas maneras, da lo mismo. Boom, lava golem. Nosotros podemos hacer esto. Atacamos a la princesa. Boom. Efecto de la princesa. Atacamos a este en modo de defensa. Efecto, sí, please. Y listo. Podemos invocar a este y hacer un sincro, pero la verdad es que da exactamente lo mismo. Porque estos güeyes no. Pues nada, da igual. Vamos a batallar. Y este puede atacar directamente. ¡Boom! Perfecto. Nope. Dejemos ahí las zapatillas. Podemos pasárselo a él, pero da igual. 1000 de daño. Nada más le quedan 1700. Vamos a ver qué hace. Puedo activar el efecto. Regresa un campo. Ah, no, regresó al amo. Vale. Así que va a regresar el crucero. Batalla. Y creo que no leyó la carta. Ah, no, es cierto, esta cosa no deja destruirme. La carta de magia, La carta de magia. Haciendo de las suyas. Lo que vamos a hacer es invocar al grifo. Grifo. Efecto del grifo. Y ya con esto aseguramos el gane. Con esto aseguramos el gane. Pulso Triramidar. Ok, vale, selecciona otra carta, boca arriba en el campo, destrúyela. Tienen que destruir a mi princesa, si no va a perder. Sí o sí tienen que destruir a mi princesa. Yep, vale. Destruir a la princesa. Ok, desgraciadamente no puedo convocar a esta, pero bueno. Y pues batalla. Lo malo es que creo que va a cambiar el campo. Pues vale, de todas maneras. No puede hacer mucho. No puede hacer mucho. Tiene que cambiar el campo sí o sí. Al que le aumente ataque. Va. Ajá. Boom. Tiene daño. Vale. De todos modos, Lava Golem está haciendo de las suyas. Boom. Un turno más. Y es GG. Y en ese turno no me puede atacar. Regresa un campo. Ahora sí, un campo. Le aumenta más ataque. No puedes atacar, vato. GG. Él sabía que era GG esto. A ver, Pegasus. Ok. ¡Oh! Mayu y el castillo. No. No. Mayu y el castillo. Pues vamos a poner el castillo de una vez. Vamos a colocar esta carta boca abajo. Y... vamos a poner a la princesa. Efecto de la princesa. Sacamos al carrusel. Efecto de carrusel, sí. Y listo, terminamos turno. Vamos a ver qué puede hacer él. ¿Qué puede hacer el Pegasus con Mundo Toon? ¡Es un Mundo Toon!
Ok, una carta boca abajo. La lanza prohibida. Vale. 10 cartas. Uy, güey. Esta hace que pierda 800 de ataque, ¿verdad? ¿Solo ataque? Sí, solo ataque. Chin, si hubiera sido de ataque y de defensa, hubiera estado genial. Pero bueno, vamos a poner esta. 4000 de ataque. En modo ataque. Vamos a tocar con esta primero. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Ok. Un reto Aizu. Cuando esta carta se estuviera en batalla y mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo ojos rojos. Vale. Vamos a destrozarla. La verdad es que tenemos un controlador de enemigos. Y con Teiki. Para hacer el OTK. Controlador de enemigos. Sacrificamos. Agarramos. Y GG. 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 OTK. Otro Pegasus. Será otro mundo, Tun. Será otro Tun. Lectura mental, ok. Efecto, nope, ya tenemos al Mayu y tenemos al Glifo. Son magos, ¿eh? ¿Tiene lectura mental? Sí, tiene lectura mental, vale. Vale. Vas a ver qué es lo que tengo. El castillo. Puedo destrozar todas sus cartas de un jalón, ¿eh? Vamos a convocar a este primero. Efecto del glifo. Quitamos una carta. Canadiense, ¿eh? Canadiense. Vamos a activar el ciclón de una vez. Nada más para quitarle más cartas. Vamos a quitarle esta. ¡De segundo canadiense! ¡Noni! Ok, vale. Vamos a esperar un doble canadiense. ¿Y su carta de trampa? ¿Por qué no la puso? ¿Por qué no puso su carta de trampa, eh? Y listo. Se acabó. Doble canadiense. Vamos a ver, carta boca abajo. Segunda carta boca abajo. La princesa, ¿eh? Ahorita lo que necesito es este. Junto con este. Para poder destrozar. Vamos a destronarle de una vez a este güey. ¡Bum! 2400 y se rindió. Ni la magia oscura de los magos oscuros pudo contra este deck. Pues bueno, ese es el deck. Espero les haya gustado. Está entretenido porque puede hacer OTKs. Tienes posibilidades de hacer OTKs. Hay muchas cartas que te ayudan a eso. Puedes poner olas tornados. Puedes poner cartas que nieguen otras cartas. Y ya con eso, asegurar los OTKs con el Mayu. Y prácticamente siempre sabes que el Mayu va a ser el ataque de segundo turno, tercer turno. ¿Por qué? Porque necesitas cartas desterradas, por lo tanto tienen que pasar un turno con el castillo. Entonces sí, puedes poner cartas de contraefecto y listo. Pero bueno, eso era todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerda dejar like si te gustó. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.